Ah, sí, claro que sí. ¿Sí? Claro ¿Usted que sabe el club de Natanael? Sí, él es olimpista. Ah, mira, y como olimpista, ¿qué piensa, señor Natanael? ¿Por dónde está? Cuéntenos, sí. Bienvenido, una buena mañana en este 3 de mayo, hablando con usted, saludándolo, saber un poquito. ¿Y esto? Está comiendo otra vez. Ah, Curuzillehua. Natanael, ¿cómo le va? Bienvenido. Dulce, mi niña, dulce, mi diosa. ¿Qué tal, Edwin? El saludo también para Sol, para todos los televidentes. Y bueno, una respuesta que de repente un olimpista no es que quiere responder tanto con relación a lo que ocurrió. Estoy en compañía del intendente también, Mario Ferreiro, aquí en Manzana de la Ribera. Y bueno, intendente, difícil opinar con relación al gol fantasma que le ocurrió a Cerro Porteño. Ya bastante problema tengo para administrar la ciudad para que me metan en este tema del gol que no fue. De todas maneras, estamos acá muy felices. Fue el cumpleaños de la Cruz, ¿cómo se le llama? El Curuzillehua, en la Manzana de la Ribera están todos invitados, puertas abiertas para olimpistas, para cerristas, para todos los colores y sobre todo para la ciudadanía. Felices de poder compartir con los funcionarios de la Manzana que han preparado esto con mucho amor, con mucha sencillez seguramente, pero replicando una tradición popular de prácticamente siglos en nuestra querida República del Paraguay. Bueno, ahí estamos viendo que don Clemente también ya estuvo colocando con sus colaboradores todo lo que es las chipas que están colgando y también los rosarios de maní, es así, bueno. Estamos viendo, bueno, esto está abierto para la gente, para los estudiantes, va a haber charlas también ahí, intendente. Sí, la idea es que tengamos una suerte de réplica de lo que son las tradiciones populares paraguayas. La Manzana de la Ribera, de hecho, funciona como una suerte de usina cultural donde hay teatro, donde hay danza, donde hay una biblioteca muy bien equipada y servida, exposiciones permanentes, actividades, conferencias y recordación de nuestras tradiciones. Esto estábamos hablando con don Clemente Cáceres, con Edith y con todo el equipo, que se reproduce prácticamente en la época de los jesuitas y mezcla tradiciones guaraníticas con tradiciones ya europeas. Es increíble cómo se ha sostenido en el tiempo, cómo se recuerda esta fecha con mucha unción en todo el país. Como en cada barrio de los 68 que tiene Asunción hay casas que están dedicadas a esto y participan todos los vecinos, y ese es el espíritu que queremos reproducir hoy. El Curuzillehua forma parte de la identidad nacional, los paraguayos tenemos mucho apego a estas fiestas y sobre todo también la recordación de nuestros seres difuntos, ¿no? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, una forma de honrar la memoria de aquellos que ya partieron. La cruz adornada, me decía don Clemente Cáceres, también después se hace la repartición de las chipas, que es una parte interesante también. La fiesta después de la parte más religiosa y más introspectiva, digamos. E incluso me decía don Clemente, algunos ponen la fotografía del ser querido. Antes se ponía la cruz que se traía del sepulcro, ¿no? Pero en épocas modernas se trae un retrato y se recuerda a esa mamá querida, inolvidable, a esa abuela que vive en nuestros corazones, ¿no? Y ponemos también música de estacioneros de fondo, recopilación del gran José Antonio Gómez Perazo, Josi, a quien conocimos, un gran cultor de las tradiciones populares paraguayas. Bueno, intendente, ¿esto hasta qué hora se va a extender en esta jornada? Esto continúa en horario abierto de la Manzana de la Ribera, durante todo el día prácticamente, fin de semana también. La Manzana fue muy visitada en Semana Santa y también ahora en los feriados. Así que podemos hacer un recorrido también mientras hablamos y de paso te voy contando también otras novedades del ámbito municipal. Esta es nuestra querida biblioteca que hemos también recuperado en los últimos años junto a Jacobo Rauskin. Lleva ahí el busto del gran Augusto Rabastos. Esto está abierto, es gratuito para la gente. Y una buena noticia, vienen muchos estudiantes de la zona céntrica de nuestra ciudad, Universidad Católica, universidades privadas y nacionales, que acá también aprovechan el silencio y el respeto para estudiar y consultar textos, ¿no? Realmente un ambiente totalmente climatizado también. Bueno, intendente, se están llevando a cabo obras en la avenida Médicos del Chaco. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuáles son los resultados que ya se tienen? Estamos muy cerca de concluir ese trabajo. Solamente estamos esperando que nuestros amigos de la SAP nos habiliten una zona comprendida de la avenida Médicos del Chaco, ahí cerca de la calle Guiburú y Eusebio Ayala. Es el último tramo que falta. Ahí son 37 cuadras que desde 1994 no se tocaban. Por lo tanto, ya estaba con vida útil vencida. Así que la buena noticia es que
estos 500 metros terminamos y concluye todo ese tramo desde Eusebio Ayala hasta la zona de Fernando de la Mora. Y también estamos con nuestro trabajo de hormigón hidráulico en la zona Mariscal López. Anoche concluimos ese trabajo. Vamos a ir caminando allá y te muestro de paso el busto del gran Rodabastos. Anoche terminamos el trabajo en la zona de Mariscal López, que usa hormigón hidráulico justamente para evitar que se corrugue el asfalto. Esta obra se emprendió como una solución que ya fue además utilizada en otros lugares. En España y Brasil, por ejemplo, hace 20 años que hay hormigón hidráulico y aguanta bien el pavimento. Eso evita el famoso corrugado del asfalto y los baches que se forman por acumulación de agua. Ojalá pudiéramos hacer hormigón hidráulico en toda la ciudad. Eso es muy difícil, pero por lo menos estamos decididos a hacerlo en los lugares más conflictivos, donde se repiten los problemas de baches en el pavimento. Es así. También se están realizando trabajos de reparación de empedrados en distintos barrios. Exactamente, esta es una obra que para nosotros es muy importante porque el empedrado también es una manera de pavimentar sin agredir mucho el medio ambiente. El problema con el asfalto, cuando asfaltamos masivamente, indiscriminadamente, es que no es permeable y se forman más raudales. Si no tiene desagüe pluvial es un problema. El empedrado absorbe. Entonces hemos decidido abarcar 412 cuadras de empedrado en los barrios Obrero, El Petit, Alicia Lins, Santísima Trinidad, entre otros. Entonces, vamos a seguir trabajando esto porque es una de las de los objetivos de nuestro gobierno municipal. Más de 412 cuadras, 55 calles renovarán totalmente su pavimentación pétrea o empedrado, como se lo conoce normalmente. Y bueno, por último te quiero contar que estuvimos en Santiago de Chile 48 horas para participar en la cumbre de CEPAL, porque estuvimos ahí como representante de Mercosciudades, que ejercemos la vicepresidencia. Y muy interesante, porque la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, se reúne ahí anualmente y nos convocó a los intendentes justamente para acercar gobiernos centrales y ciudades. Se está generando un fenómeno de hacer participar a las ciudades en estos foros, Naciones Unidas, G20, CEPAL, para que trabajemos conjuntamente. En ese sentido, estamos trabajando con el gobierno nacional, por ejemplo, para el tema franja costera. En este mes de mayo queremos dar un anuncio importante con el ministro Durán. Estamos hablando con el arquitecto para el tema de las primeras viviendas sociales que se van a construir justamente en la zona de Bañado Norte con la donación de Taiwán y en la zona de Bañado Sur con el préstamo del BID. Son cosas que tenemos que justamente coordinar entre gobierno municipal y gobierno central. Bueno, es un plan realmente que fue bastante requerido también por los pobladores de la zona ribereña. Sí, cada inundación es un drama. Ahora mismo tenemos más de 10.000 familias desplazadas y nos preguntan por qué se repite y no buscan la solución definitiva. La respuesta es porque nunca se logró el consenso político. Eso se logró ahora con una firma, un acuerdo con el presidente Mario Abdo Benítez el 13 de febrero. Sobre ese acuerdo avanzamos. Y ahora, en pocas semanas más, yo creo que en este mes de mayo, vamos a firmar con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo el acuerdo definitivo para los primeros dos lugares. Reitero, Bañado Norte, 2.000 viviendas, Bañado Sur, Tacumbú, 2.700 viviendas. Agregando a eso también el relleno de Capitán Bozano. Bueno, estas son las cosas que tenemos que avanzar para que tengamos la solución definitiva del gran drama de las inundaciones. Intendente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todo el equipo y bueno, festejemos en el Paraguay el Curuzú Yeguá, sí, que es tan paraguayo, tan nuestro, tan arraigado. Y gracias a todo el equipo de La Manzana La Ribera, que como siempre acá está presente. Le agradezco a Clotilde Cabral, a Jacobo Rausquina, Clemente Cáceres, también es Benítez, está con nosotros. Gracias a todo el equipo porque La Manzana La Ribera es de la ciudadanía, La Manzana La Ribera es un lugar para todos los asuncenos. Les invitamos para venir a ver este Curuzú Yeguá. Pues sobre todo para conocer más de nuestra cultura, aquellos que de repente desconocen también esta tradición. Entonces la invitación está hecha, para las puertas están abiertas también de La Manzana de la Ribera, así que les esperamos también a ustedes, Sol, Edwin, Carlos y a todo el equipo de La Mañana Cada Día. Vamos a estar pasando, Nata. Muchísimas gracias a vos, al intendente de Asunción también. 7 de la mañana.